Bueno, yo estoy aquí con Gregory Polanco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Muy bien. Nueva temporada aquí con los Piratas. Se habla de que este debe de ser tu año. Ya con tanta experiencia, bueno, poca o tanta experiencia en lo que es la Grandes Ligas con este equipo, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú estás trabajando? Estoy trabajando, ¿sabes? En mantenerme saludable, cuidar mi cuerpo ahora en el pitrener, ponerme ready 100% para desde el primer día de la liga, ¿sabes? Hasta donde lleguemos, estar ready, eso es lo que me, ¿sabes? Esa es mi mayor prioridad ahora mismo, mantenerme saludable. Y nada, estoy enfocado en mi, ¿sabes? En mi swing, en que todo esté bien. Cogiendo lo suave, no sabes, no matándome mucho ahora con las piernas y cosas, porque a mí me está robando 40, 45 bases este año, y trabajando en mi defensa bastante, ¿sabes? Trabajando bien enfocado en eso, en mi defensa, porque una de mis metas este año es ganarme el guante de oro, y ¿sabes? Y voy por él, ¿sabes? Con toda la fe y todo el trabajo, si Dios quiere. Yo sé que yo tengo el talento para ganarme. ¿Cómo se siente de que la gente de verdad cree en ti y creen que este va a ser el año donde tú explotes? ¿Sabes? Eso me hace sentir bien, me hace sentir orgulloso, pero ¿sabes? No me pongo eso como presión ni como halago ni nada de eso, solo me mantengo igual, normal y trabajando fuerte, porque en Gran Liga también todos son buenos porque están ahí. Entonces, nada, yo me mantengo ahí trabajando duro y esperando mi momento cada día, esperando mi oportunidad y mantenerme, como le dije primeramente, saludable. Y trabajando fuerte, que gracias a Dios me dio el talento ahora de desarrollarme mentalmente, ¿sabes? Aprender más del juego cada día. Y eso es mucho enfoque que tengo este año en el juego mental, que es mental, que el juego es 90% mental, como dice. Entonces, eso, saber cuándo está agresivo, cuándo no está agresivo, cuándo hace swing, cuando no tengo que hacer mucho swing, cuando tengo que mover el corredor, cosas así, cuando tengo que sacar subir la base, cuando tengo que bajar un poquito, en la defensa también, cuando tengo que tirarle duro al corredor, cuando, ¿sabes? Si no hay prisa, también tengo que pararme, darle la vuelta al coromén y ya, algo así, ¿sabes? Todo eso este año me estoy enfocando más en eso, porque ya yo sí tengo un poquito más de experiencia, solo que ya tengo un año entero ahí, en la liga, y ya, ¿sabes? Me mantengo en eso. Aquí al lado de Starling Marte, ¿es alguien que te aconseja, que te da algunos consejos cuando estás ahí afuera? Oh, como no te imaginas, bastante. Como mi hermano, yo lo quiero, que no te imaginas cuánto ese muchacho. Y siempre nos mantenemos siempre bien unidos y siempre nos mantenemos comunicando. Él me ayuda bastante con la defensa, en cuando tengo que correr también. Me dice, me da datos, me dice, mire, este piche así, es lento, este piche es, este piche le gusta tirar este picheo, tú te lo puedes ir en este picheo, igual que el centro de nosotros, el mismo coche también me ayuda bastante, ellos tienen más experiencia que yo, y me dicen, oye, mira, este bateador, en este piche le batea mucho para acá, date dos pasos más a la derecha o a la izquierda, este piche le gusta tirar esto, en estos conteos, espéralo o algo, ¿sabes? Cosas así, en la base también me dice, córrele a este piche, córrele a este queche, que no tira muy duro, cosas así, ¿sabes? El detalle del juego y bastante, ¿sabes? Yo le agradezco bastante a ellos dos que nos mantenemos bien cerca a lo que se refiere a comunicación y cosas así. ¿Cómo está la mentalidad del equipo? Ya varios años, llegar a postemporada y ser eliminados. Sí, no, este año, con más fe cada día, con más fe cada año, este año, ¿sabes? Este año va a ser un año bueno y no seguir hacia adelante y este año sí poder ganar la división y no lo play off tranquilo, no tener que jugar ese juego. Exacto. Sí, que ¿sabes? Un juego puede pasar cualquier cosa, entonces exacto. No es igual que jugar un 5-3, es diferente. Entonces, esa es la meta principal nosotros, es ganar la división y después de ahí, un día adelante, seguir hacia adelante donde Dios nos lleve. Pero esa es la meta principal de nosotros, ganar la división este año. Bueno, gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes.